El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto ustedes, como siempre, que nosotros colocamos ese cartel que anuncia nuestro programa, hoy vamos a hablar del arbitraje y las preferentes. El arbitraje, no se imaginen que vamos a hablar de fútbol, también el arbitraje de fútbol es importante, no en este caso, no en el caso del enfoque. Y las preferentes que, bueno, hace muchos años eso sonaba chino. Ahora dice las preferentes y más de uno se siente afectado. Sobre todo en estas Islas Canarias que fueron muchos los afectados por las preferentes. Pero el arbitraje. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Iván Uriarte, abogado. Bueno, vicepresidente segundo de ANJAR, que es una asociación nacional jurídica de arbitraje, no sé si lo he dicho bien, más o menos, ¿no? Cierto, sí. Que es a nivel español, incluso él es árbitro a nivel internacional. Iván, buenas noches, antes que nada. Buenas noches. Explícame un poco eso del arbitraje, sobre todo a la gente que no tiene ni idea, y dice, bueno, se está imaginando un árbitro de fútbol o se está imaginando algo así. Este arbitraje, ¿para qué sirve? ¿Qué es? Y un poquito la historia de él. El arbitraje realmente surge en España en el año 2003 como alternativa a lo que es y sigue siendo la jurisdicción ordinaria. Surge a través de una ley, ¿no? Sí, exactamente. Está en una ley, más concretamente la 60/2003, y surge precisamente porque, siendo consciente ya en el año 2003 que la jurisdicción ordinaria era muy lenta, se optó por la figura del arbitraje para dar en un primer momento celeridad en torno a los actos de juicio. Es decir, normalmente cuando una persona acude a los juzgados, pues se encuentra en primera instancia, hay una sentencia, esta sentencia es susceptible de recurrir, por lo tanto hay una segunda instancia, y también es susceptible de recurrir a una tercera instancia, y si esa tercera instancia
se tratan aspectos de derecho fundamental, se puede ir al Constitucional y a día de hoy incluso a Estrasburgo, ¿no? A lo que es el Tribunal Europeo. Claro, estamos hablando que desde primera instancia, a tercera, cuarta o quinta instancia pueden pasar perfectamente 16 o 20 años. Mientras que en un arbitraje, efectivamente, en 45 días se dilucida toda esta cuestión. Se empezó, el gobierno español llevó a cabo esta ley que para muchos, efectivamente, y como bien dices, aunque en un tono lógicamente cómico que yo comparto, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, me hice árbitro, todo el mundo me decía, te veremos en la Champions League y demás, pero no, es una cuestión eminentemente jurídica. Y como paralelismo, hemos de indicar que, por ejemplo, en el Reino Unido, ya el arbitraje lleva más de 150 años consolidado en el Reino Unido, y a día de hoy y a día de hace numerosísimas décadas, se sustancian más procedimientos por la vía del arbitraje que por la de la jurisdicción ordinaria, porque está probada la garantía que implica el mismo, ¿no? Y sobre todo el tema del arbitraje, porque claro, estamos escuchando que bueno, pues que la celeridad con que actúa el arbitraje no tiene nada que ver con los juzgados, sobre todo porque además hoy me ha afectado a mí un tema muy duro del atraso, o sea, del atraso de un juicio de primera instancia, que lleva ya 4 años, tiene gracia, pero que hoy me avisan, mañana es el juicio, y hoy me avisan que se suspende por motivos del juzgado, y además me avisan, que yo no sé cuál es la defensa que tenemos, para aplazarlo hasta el 8 de julio, que es decir, con una diferencia, estamos hablando de 5 o 6 meses. Un juicio que lleva retrasándose por muchas historias y negligencias de no tener un peritaje judicial, porque se habían olvidado, o sea, lleva retrasándose 4 años. Y después de este tipo de cosas, que no tienes derecho a reclamar a nadie. Yo no sé si hay algún derecho a decir, oiga, ¿cómo puedo hacerme esto? Es decir, me avisan 14 o 18 horas antes del juicio, o 24 horas antes del juicio, sí, y me dicen que se retrasa 6 meses más, cuando lleva 4 años, o sea, ese sí, tipo de cosas. Es que la realidad es que, bueno, yo para todos los telespectadores, tengo que decir, para que entiendan que estoy hablando desde un punto de vista realmente imparcial, e incluso podría ir en contra de mis propios intereses. Yo soy abogado, llevo 17 años de ejercicio en diferentes ramas del derecho, fundamentalmente del derecho laboral, y es que la realidad es que ciertamente en la jurisdicción ordinaria cualquier abogado que tenga un mínimo de experiencia puede suspender los juicios con carácter prácticamente indefinido. Y te voy a poner un ejemplo. Si por cualquier circunstancia solicita una persona, ya haya habido una suspensión, 2 suspensiones o 10 suspensiones, solicita una prueba, llámese testifical o documental, 3 o 4 días antes de la fecha de señalamiento del juicio, cuando digo 3 o 4 días antes es porque según sea la jurisdicción, ya sea laboral, civil, mercantil, los plazos varían. Tienes que preavisarlo con una serie de días hábiles anterior al día del juicio. Pero el abogado que quiere suspender es un poco hábil y entonces lo solicita un día antes de que expire el plazo de presentación de esa demanda. ¿Qué ocurre? El juzgado, a diferencia del arbitraje, el juzgado se ve obligado a emitir un certificado con acuse de recibo. Claro, el hecho de remitir el comunicado con acuse de recibo implica 2 cuestiones. Primero, que el abogado, al interponer la presentación de lo que él considera imprescindible para su defensa, entra en el decanato, no entra directamente al juzgado, con lo cual se tiene que dar trámite al decanato para que el decanato lo pase al juzgado, el juzgado emita una orden para llevar a cabo la certificación de esa realidad y emitirlo al demandado, y ¿qué ocurre? Que en esos 4, 5, 10 días no ha habido tiempo material para que el demandado pueda aportar esas pruebas. Y por esa circunstancia, el demandante o el demandado indica que le causa indefensión y se suspende el juicio. En el tema del arbitraje, incluso el trámite burocrático es absolutamente más celérico,
porque se establece mediante un sistema telemático que se ha acordado con Correos, y es de un día para el otro, de tal manera que no pueden establecerse suspensiones de ninguna índole. Y si se presentan o se solicitan pruebas, es el árbitro en el día de la vista, es decir, en el día de en que se va a celebrar la disputa del arbitraje. No me gusta denominarlo juicio porque no quiero establecer pues beligerancias con jueces, ¿no? Es decir, hay algunos jueces que se sienten en cierta medida, pues no les gusta que al árbitro se le considere juez. Pero lo cierto es que nosotros, cuando realizamos la vista, todas aquellas pruebas que nos han sido presentadas, somos nosotros los que decidimos sobre la marcha su pertinencia o no. Pero de ninguna de las maneras se va a suspender el juicio que tenemos previsto o la vista que tenemos prevista porque algún listo nos haya presentado unas pruebas unos días previos al acto en sí mismo considerado, en donde se va a dilucidar pues la materia propia de la demanda. ¿Por qué hasta ahora, porque ahora se empieza a escuchar el arbitraje, sobre todo con estas últimas historias de las preferentes, porque hasta ahora la gente no tira del arbitraje, que me da la impresión de que es mucho más rentable, ya no en el plano de la celeridad, sino también en el plano de que no necesitas procurador, de que no necesitas, en algunos casos, sí, en otros sí lo puedes necesitar al abogado, sí, que es mucho más rápido, que no hay posibilidad de suspensión. ¿Por qué se va a los juicios y no se va al arbitraje? Bueno, normalmente yo creo, sinceramente, y lo digo con todos los respetos del mundo, el arbitraje todavía no está consolidado porque existe una ignorancia muy extrema sobre las virtudes del arbitraje. Esa es la realidad. No sé por qué extraña razón se sigue acudiendo masivamente a los juzgados, aun cuando son conocedores de que, aun teniendo toda la razón del mundo, esa razón se la pueden dar en 20 años. Yo tengo clientes que me han venido a mi bufete profesional porque sus abogados han muerto. Y el que inició la demanda, que era su padre, también ha fallecido. Entonces, estamos hablando de algo verdaderamente kafkiano. El arbitraje, como tú bien dices, no se trata sencillamente de que sea celérico, que ya es trascendental. Estamos hablando de 45 días desde la fecha de presentación de la demanda, de 45 días a 13 o a 16 años. O sea, ya solamente por eso el arbitraje tendría que ser una figura prácticamente institucional, ¿no? De Estado, está regulado en ley, pero tendría que ser una realidad palpable de cara al ciudadano. A la pregunta, ¿por qué a día de hoy ya se está oyendo en los medios nacionales el tema del arbitraje? Pues por dos razones fundamentales. Por la crisis y por la ley Gallardón, en que se han introducido las tasas judiciales. En el arbitraje, para sorpresa de todos, no es preceptivo, al hablar de que no es preceptivo, es no es obligatorio que contrates a un abogado, a un procurador y no pagas costas judiciales. O sea, una persona se puede autorrepresentar a sí mismo. Si bien es cierto que, hombre, siempre es aconsejable cuando se tratan de materias importantes a nivel, por ejemplo, dinerario, que se asesore con un letrado. Pero como mínimo, el procurador y la tasa judicial ya queda exonerado de satisfacerla. Entonces, claro, el tema está en que, por el motivo de la crisis, las personas, la sociedad en sí misma considerada, se ha dado cuenta de que no puede permitirse el lujo de esperar 16 años. Pero es que es más, es que muchas personas, yo tengo clientes que le adeudan 200.000 euros, 60.000 euros, 80.000 euros, pero es que no pueden demandar porque la tasa judicial puede ser 2.000 o 3.000 euros, además de pagar al abogado y al procurador. O sea, estamos ante una situación surrealista, es decir, hay un tercero que me debe un dinero y no puedo reclamárselo porque no tengo dinero, porque esa persona me debe el dinero. Entonces, ¿cómo demonios demando yo a esa persona si yo no tengo medios materiales para demandarlo? Y entonces se da lo que se denomina la prescripción de la acción. Y eso, desgraciadamente, es un trato vejatorio al ciudadano en todas y cada una de sus vertientes. Y el gobierno, que yo no digo de manera afortunada, yo creo que todos somos conscientes de que el gobierno español
No se ha sacado la reforma laboral, por ejemplo, el tema del arbitraje en preferente, porque se les haya iluminado el cerebro, ¿no? Sino sencillamente porque ya son, tienen que cumplimentar las directrices europeas. Es la directriz europea la que ha marcado todo este tipo de consideraciones. Y claro, en una materia tan acuciante por el fraude tan flagrante que ha supuesto, por ejemplo, el tema de las preferentes, el propio gobierno ya ha indicado de manera literal que se remitan al arbitraje por la economicidad, la celeridad y el carácter irrecurrible del laudo. Tenemos que darles a entender a los telespectadores que el laudo o sentencia, como se quiera denominar, que emite un árbitro es no solo irrecurrible, sino que tiene efectos de sentencia del Tribunal Supremo. Ningún juez, sea quien fuere, y sea el ámbito en el que se encuentre, llámese primera instancia, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo o Constitucional, puede establecer un solo pero al contenido teórico del laudo de un árbitro. Y luego una diferenciación también. El árbitro es una persona que, siendo conocedora de la magnitud de lo que es su competencia, establece una señora demanda. Porque yo estoy convencido que muchos de los que nos puedan estar aquí observando han tenido demandas de 3 folios. Y dicen, pero si yo he pedido 35 cosas y me llega una demanda de 3 folios, ¿por qué esa demanda de 3 folios? Porque normalmente, y es una cuestión ciertamente subjetiva, no es probable y afortunadamente no es probable ni tangible, pero claro, el juez es consciente que si se equivoca siempre se podrá recurrir. Y esa consideración que tienen en el subconsciente a lo mejor les permite ser en cierta medida más permisivos a la hora de poder obviar determinados aspectos. Las sentencias que emite un árbitro no bajan de 21 folios. O sea, son sentencias que van punto por punto, coma por coma, en virtud de las pruebas que ha presentado el demandante, en las pruebas que ha presentado el demandado, no deja títere con cabeza. Y finalmente se establece el fallo respectivo, decantándose por una cuestión o por otra. Pero la persona que recepciona ese laudo es consciente que ha habido un trabajo monumental hecho. Estamos hablando de 21 folios, como mínimo, de sentencia. 21 folios en donde se establecen los hechos, los fundamentos de derecho, las consideraciones que ha valorado el árbitro para que efectivamente se decante en un sentido u en otro. Y claro, y así pues hay una mayor veracidad en torno al que quien gana, fantástico, y quien pierde, pues también tiene pues un cierto apoyo moral de decir, efectivamente, oye, tras una lectura pormenorizada del laudo, pues no tenía nada que hacer. Eso también es algo que se echa de menos en la jurisdicción ordinaria, que por el mero hecho de saber instintivamente que puede ser recurrida, en ocasiones pues no se adentra tanto en el fondo del asunto como se debiera. ¿Quién puede ser responsable de que no se acudan a las cortes de arbitraje y se vayan a los juzgados? ¿Los mismos responsables de derecho o la ignorancia de la gente que en algún caso se deja llevar pues, por quien lo lleva a ese sitio? Sí, hombre, yo creo que aquí existe una pluralidad de conceptos y yo no hablaría en este caso de culpables, sino hay por parte de las personas, por poner un ejemplo, por parte de las personas hay pues nada, pues gente que tiene miedo a que la sentencia sea irrecurrible. Claro, o sea, hay sector de la población que tiene miedo a que un señor dicte una sentencia que no se pueda recurrir. Claro. ¿De acuerdo? Pero luego, por parte de la judicatura, pues yo cuento con, bueno, yo afortunadamente cuento con la amistad de muchísimos jueces. Y muchísimos jueces están a favor por completo del arbitraje. En otro orden de cosas, porque le van a quitar una carga de trabajo terrible. 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 Y además, insisto, de una manera absolutamente celérica e irrecurrible. Y hay muchas demandas que estamos hablando de... yo antes hacía referencia a demandas de 200.000, 300.000 euros y demás. Claro, a lo mejor las personas que nos oyen y que nos están observando ahora mismo dicen, mira, yo no tengo 300.000 euros que reclamar, pero ¿cuántas personas no hay que tienen un vecino, un amigo,
un proveedor, un cliente determinado que a lo mejor le debe 400 euros. Por 400 euros tú no demandas en vía ordinaria, porque solo el abogado te cobra 1.200. Claro. ¿Entiendes? Entonces, esas cantidades ínfimas que muchas personas han dicho, bueno, mira, pues vale, lo pierdo, con el arbitraje no tienen por qué realizarlo. No tienen por qué obviar esa cantidad de 200, 300 euros. Si le pertenece, ¿por qué no lo va a reclamar? Máxime, insisto, cuando no tiene que pagar abogado, procurador ni costa. Entonces, es una mecánica de actuación que yo creo que beneficia a todos, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Iván Uriarte, árbitro, pero árbitro judicial, se puede decir, ¿no? Justo, sí. Bueno, ¿no? Sí. O árbitro, decirlo de alguna manera, por ponerte en algún... Sí. No se le ocurra la gracia de ponerte en la Champions, sino... Sí. Bueno, es un árbitro de... Sí, de orden jurídico. De orden jurídico. De orden. Yo creo que ahí está la palabra. Árbitro de orden jurídico. Y bueno, pues seguimos aquí en El Enfoque dentro de un momento. Hasta ahora. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque, seguimos hablando con Iván Uriarte, seguimos hablando de ese arbitraje y también hablábamos en el primer momento de las preferentes, que también hablaremos. El tema este del arbitraje, que bueno, escuchando a Iván, no sé para qué va a juzgar, sobre todo cuando estamos hablando de pequeñas cantidades o sobre todo cuando hablamos de que las sentencias judiciales son recurribles. Yo no es que esté yo cogiendo protagonista, pero nosotros teníamos denunciado al familia, por asuntos familiares, al gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias se hinchó al final tuvo que pagar, pero se hinchó a recurrir todas las... Y ahí estuvimos como 4 o 5 años, bueno, hicimos somos los afortunados porque habrá gente que tal, pero claro, pero ya yo creo que se recurre en plan ya de sí, de mala fe. De mala fe, que sí, eso es mala fe, pues ya, ahora se va a esperar otro tipo más, porque además van perdiendo los juicios, hasta que ya llegan al último, que ya ahí no hay más, ¿no? Pero ese tipo de cosas, yo creo que al final, Iván, hombre, yo creo que el tema, porque cuando, para ir a esa corte de arbitraje, hay unas instituciones que están en Las Palmas, que están en Tenerife, sí, a Santa nivel Cruz, estatal. A nivel estatal, o sea que sí. hay una institución, ¿no? Ciertamente. Para adherirse a lo que es el arbitraje, mucha gente que he tenido la oportunidad y el privilegio de conocer, me ha dicho literalmente, oye Uriarte, ¿cómo me puedo yo adherir al tema del arbitraje, ¿no? Entonces aquí hay dos cuestiones. Normalmente, en todo tipo de contratos que se pueda realizar de cualquier índole, siempre en la última cláusula del contrato, y supongo que todos tendrán contratos, se somete a los juzgados de las partes. Exactamente, dice, en caso de algún tipo de discrepancia se someterán a la jurisdicción ordinaria, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria. Bien, es cambiar esa cláusula por la cláusula del arbitraje y la designación del órgano, ¿no? En este caso yo trabajo
para ANJAR, Triviar, que es la Corte Internacional de Arbitraje, y hace nada pues para la Cámara de Comercio de Las Palmas. Si en ese contrato se pone la cláusula arbitral, ya está completamente blindado la persona para que efectivamente se actúe de una manera absolutamente celérica, económica e, insisto, irrecurrible. Si ese contrato pone los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, se tienen que remitir a los juzgados. Sin embargo, con esa cláusula, efectivamente, se remiten al arbitraje. Y en este caso también me han planteado, oye Iván, pero es que claro, es que este cliente lo tengo hace 2 años. Ya el contrato establecía que en causa de dirimir cualquier posible discrepancia, ya metí la pata y puse la jurisdicción ordinaria y demás. ¿Qué puedo hacer? Hombre, pues si tienes un contrato en donde emites facturas mensualmente, trimestralmente, como sea, pues en esas facturas, aun cuando el contrato primigenio establezca la jurisdicción ordinaria, en esas facturas pones a pie de página que se establece una coasinovación contractual, porque no es una novación del contrato de trabajo en su sentido íntegro, ¿no?, de todas las cláusulas del contrato, sino que se establece una novación contractual de la cláusula décima, por poner un ejemplo, de la vigésima, y se someten a la el clausulado arbitral, que nosotros, las cortes arbitrales, le conferimos al efecto, en donde se establece el NIF, la página web, o sea, para que quede acreditado que existe, hay una reglamentación interna y demás. Estas cláusulas sirven para todo tipo de procedimientos de ámbito civil, mercantil y marítimo. Desde un punto de vista penal, el arbitraje no puede hacerse eco. Pero sin embargo, en la reforma laboral que aconteció pues el pasado 10 de febrero del año 2012, en la figura de los descuelgues de convenio, para entendernos, es un trabajador tiene un convenio colectivo, pues el empresario, a partir del año 2012, siempre ha existido la figura de la inaplicación de convenio. Pero era imposible de llevar a efecto porque tenías que llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores del 100%. Ahora, sencillamente, con darse una serie de premisas, puedes inaplicar ese convenio. Pues bien, quien establece si es pertinente o no inaplicar un convenio ya no es la magistratura de lo social, es también un árbitro. O sea, que también hemos ganado esa faceta del derecho en el ámbito laboral, porque es tan solo un árbitro el que puede dilucidar incluso este tipo de materia, que para mí es la joya de la corona de la reforma laboral. Si me preguntas por qué se ha introducido, pues muy sencillo, porque el gobierno en época de crisis lo que se ha dado cuenta, por fin, es que el 80% de la economía española la generan las pequeñas y medianas empresas. Tan solo un 20% son multinacionales o empresas de más de 500 trabajadores. El 80% de la economía española viene generada de pequeñas y medianas empresas, lo que se denominan las pymes o como queramos denominarlas. Claro, si una empresa, que a lo mejor tiene 4, 5, 10 trabajadores, se encuentra en una problemática de, no sé, ya no hablo ni siquiera de concurso de acreedores, sino cuestiones de pago y demás, si esa empresa tiene que esperar 16 años para que haya una sentencia, esa empresa ha muerto. Claro. Ha muerto por completo. Entonces, se han remitido también al arbitraje para que en un periodo pues, mínimo de tiempo se resuelva sobre la cuestión si es legal o ilegal. Pero hasta ese punto, el gobierno ha reconocido a la institución y a la figura del arbitraje lo que verdaderamente posee, que es fundamentalmente la celeridad. Y lo que no puede el gobierno en época de crisis es, en el caso que estamos hablando ahora puntualmente, es que dejen de existir empresas. Porque si dejan de existir empresas, la economía claro. Ya pues se va totalmente al garete. Entonces, ya afortunadamente, yo creo que de todo se aprende, ¿no? Es decir, la crisis yo creo que nos ha puesto a todos en un sitio más real de lo que fue aquella época dorada que a lo mejor ganando 1.000 euros tenías un Porsche en la puerta, ¿no? O sea, la crisis no yo creo que a todos nos ha ubicado perfectamente. Y dentro de esa crisis, yo creo que el gobierno, partiendo de directrices de Europa, pues ha dado a la figura del arbitraje lo que verdaderamente se merece en torno a lo que verdaderamente da.
que es, insisto, economicidad, gasto cero por parte de la persona que acude al arbitraje, gasto cero en costas judiciales y encima, en 45 días, cualquier problema que tengas tú con una persona está resuelto y es de carácter irrecurrible. Te evitas los tediosos recursos. Como bien has comentado, el tema de que aun a sabiendas de que no tienes la razón, recurre. Máxime en organismos de índole público, ayuntamientos, gobiernos, claro, y demás, porque además hay un doble rasero. A tu persona y a mi persona, si nos condenan, tenemos que consignar la cantidad de la condena en el juzgado, pero los organismos públicos no. Entonces, claro, ellos fantásticamente empiezan a recurrir hasta que se dé circunstancias que efectivamente no son nada graciosas, pero reales, de personas que han demandado y han muerto en el procedimiento. Y eso se ha dado, pero en un sinfín de ocasiones. O sea, en este caso, insisto, el arbitraje efectivamente da respuesta a esa necesidad imperiosa que detenta al ciudadano español en este caso. Cuando hablamos de que no existe contrato, hay unas facturas, por ejemplo, no existe contrato, ahí no hay ningún problema para dirigirse a la Corte de Arbitraje. No existe ningún problema, haya o no haya contrato. Si hay un contrato que indica inicialmente que se dilucidan las cuestiones ante la jurisdicción ordinaria, lo que tiene que hacer la persona es, en las facturas posteriores que vaya remitiendo, o por ejemplo, contrato de arrendamiento, muchas personas han arrendado una casa, lo que sea, un local de negocios, a otra persona. Pues bien, en la factura se establece a pie de página que se reconduce la situación de la jurisdicción a efectos de dirimir cualquier divergencia interpretativa del contrato a la cláusula arbitral, que perfectamente se adjunta cuando vienen a nosotros. Nosotros le indicamos qué cláusula es la que tienen que poner, se pone en las propias facturas y a partir de ese mismo momento, si lógicamente el cliente, proveedor, arrendatario, quien sea, lo firme, ya está asumiendo lo que se entiende como convenio arbitral. Iván, hablamos de las preferentes. Bueno, las preferentes que saben que se pusieron de moda en estos años pasados, bueno, porque sobre todo la gente mayor, de alguna manera, los gestores bancarios, no sé si con mala fe o sin mala fe, no sé si avisándoles o sin avisándoles, invirtieron en unos productos bastante peligrosos y sobre todo porque eran la mayoría de la gente mayor pues invirtió los ahorros de su vida y posiblemente no sabían el riesgo que corrían con esas preferentes. Ese producto era un producto de alto riesgo, esa gente mayor no lo sabía. ¿Qué son las preferentes? Sobre todo para la gente que está escuchando por ahí, eso de las preferentes suena como somos VIP porque somos preferentes, sí, no. Es que ciertamente, vamos a ver, aquí de manera desgraciada y como todo en esta vida, hay personas que actúan de buena fe y de mala fe. Sería un poco, no sería justo el indicar que todos los bancos han actuado de mala fe. Pero desde luego el hecho de establecer el concepto preferente, pues da a entender que la persona que adquiere esa emisión va a tener un trato preferente en el banco de referencia, ¿no? Las preferentes verdaderamente son un elemento kafkiano que se estableció un poquito antes del periodo de la crisis, pero ya sabiendo que estábamos en crisis. Yo no quiero hacer, lógicamente, políticas gratuitas, pero recordemos que el tema de la crisis pues se suscitó en la época de Zapatero, y en el periodo en que Zapatero pues indicaba que estábamos en la Champions League de la economía europea y estábamos en la cola, en segunda división, pues ya lógicamente los bancos sabían de esa realidad. Otra cosa es que tuviese una constancia pública de cara a todos y cada uno de los telespectadores que veíamos la noticia día tras día. Entonces se emitieron este tipo de circunstancias y fue el momento en el que se empezó a hablar de la crisis cuando efectivamente se invirtió en las denominadas preferentes que todavía no tiene una denominación de origen. Es decir, a día de hoy no existe un concepto unificado de lo que son las preferentes. Se ha hablado de créditos basura, se ha hablado de concepciones que no están ni siquiera puntualizadas.
Es decir, no hay un, si fuésemos al diccionario y estableciésemos el tema de estas adquisiciones preferentes, no habría un único significado, porque han sido tantos los varapalos que se han llevado bajo esta misma palabra que ha sido las preferentes, que verdaderamente es alarmante. Pero es que más alarmante el hecho de que la mayor parte, yo podría indicar por un estudio somero que he podido realizar, el 75% de las preferentes se ha llevado a efecto para personas mayores. Muchos de ellos, y con todos los respetos, lógicamente, muchos de ellos analfabetos, que no sabían leer. Habían personas, incluso parejas, que salió incluso en otros medios de comunicación, los dos invidentes, que no le leyeron, no la letra pequeña, es que ni le leyeron nada, le prometieron un interés altísimo, que en 3-4 años iban a duplicar sus ahorros y se quedaban en nada. Claro, esto casa absolutamente con el tema del arbitraje. ¿Por qué? Porque el gobierno de España es consciente que con la crispación social que ya de por sí genera el paro, que todavía a día de hoy es terrible, si encima la población salta para con los bancos, ya se iba a formar prácticamente una revolución a toda escala. Entonces, el gobierno de motu propio indicó de manera literal que fuese la figura del arbitraje quien dilucidase las preferentes. Y existe un dato que a mí me sorprende. Me sorprende porque no contempla la totalidad. Es decir, el 95% de los casos que se han presentado por las preferentes lo han ganado las personas que han presentado esa demanda de las preferentes. Desconozco por qué el otro 5% no lo ha ganado. Pero bueno, aún así es un porcentaje verdaderamente importante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Iván Uriarte. En este caso estamos hablando de las preferentes y en general del arbitraje, que bueno, que como ustedes ven, pues creo que es el lado bueno para acudir cuando tienes que dirimir algún tipo de reclamación, tanto en el terreno civil como mercantil. Hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte del enfoque. Hoy, bueno, pues hablando de ese arbitraje y de las preferentes. Estamos hablando con Iván Uriarte, abogado y vicepresidente segundo de ANJAR, de esa Asociación Nacional de Jurisdicción y Arbitraje. Sí, de jurisdicción, sí. Sobre todo porque es complicado lo de la Corte de Arbitraje, que pertenece incluso también a nivel internacional. Una de las cosas que hay que aclarar, sobre todo porque además lo estamos hablando, es que efectivamente el arbitraje lo tiene que aceptar las dos partes, ¿correcto? Cierto. También aclaraba Iván que en un determinado contrato, si pone la cláusula de arbitraje, lo están aceptando las dos partes, con lo cual eso es vinculante y a partir de ahí no hay nada más que hablar. En algún caso de que, bueno, pues que sea
un papel que ha firmado alguien, le ha dejado un dinero y tal, y si no pone esa cláusula de arbitraje, sino una firma y que le ha dejado el dinero, pues tendrá que ir a los tribunales ordinarios. Pero vamos, sí es verdad que, bueno, incluso para los empresarios, para determinadas reclamaciones y esos contratos que se hacen, se va a ahorrar uno bastante dinero y bastante tiempo en solamente colocar, en claro, vez de los claro. tribunales ordinarios de determinada ciudad, la cláusula de arbitraje. La cláusula de arbitraje respectiva, y se ahorran pues un dineral asombroso, insisto, ya no solo en el funcionamiento, y vuelvo a reiterar, ausencia de abogado, procurador y tasas judiciales, las dichosas tasas judiciales, sino que es que el problema te lo solucionan mientras vives. Claro. Si en 45 días tienes la sentencia y gozas de ese dinero que no te han no te ha devuelto una persona, una entidad o lo que fuese. Porque hablamos de las preferentes cuando el gobierno español, viendo lo que se le venía encima, prácticamente manda hacia el arbitraje. Sí. Es decir, las reclamaciones que vayan todas al arbitraje. Pero en ese caso de las preferentes, ¿había una aceptación, había un contrato, había algo que decía que eran la judicatura, eran los juzgados, los tribunales ordinarios, o para que se dirigieran hacia el arbitraje? No, en este caso el gobierno... ¿Hubo algo? ¿Fue una imposición del gobierno? El gobierno, lógicamente, está capacitado para tomar cualquier medida cuando lo considere oportuno. Entonces, viendo la crispación social que se estaba manifestando y era absolutamente tangible y vergonzoso, porque era vergonzoso, el gobierno, de motu propio, de voluntad propia, impuso la figura del arbitraje. Es decir, los bancos que han emitido esas preferentes, habiendo establecido en sus contratos primigenios que se dirijan a los juzgados, el gobierno, por su propia voluntad, dijo, ni juzgados ni nada, al arbitraje. ¿Por qué? Porque son conocedores que esas personas, primero, ya dije que cerca del 75% son gente mayor. Si se van a la jurisdicción ordinaria, desgraciadamente, no lo van a cobrar y no se sabe quién lo cobraría. Y en segundo lugar, porque efectivamente querían evitar que esa crispación social siguiese saliendo en los medios de comunicación. Y si tenemos un escaso recuerdo, ya apenas salen los temas de las preferentes en la televisión. Todavía hay, sí, pueden haber miles de afectados, pero que antes eran tropecientos miles afectados. Y esos miles afectados es porque todavía no saben que se tienen que adherir a la realidad arbitral para que se solucione sus problemas. Como tú decías, Iván, en el 95% de los casos ganaron los que reclamaban. Exactamente, exactamente. Porque, insisto, eran unas condiciones totalmente engañosas. Eran unos tipos de interés altísimos, pero no se leía ya no la letra pequeña, la letra minúscula, ¿no? Que era todo lo que podía exonerar al banco de si ese producto estrella fallaba. Y efectivamente falló porque era un producto basura, así además, así lo han denominado y manifestado. Claro, el asesor del banco, insisto, no sé si con buena fe o con mala fe, también hay mucha ignorancia por parte del banco, porque por parte de determinados asesores del banco, porque claro, siempre creemos que los bancos, pues todo el mundo es inteligente. Y no es así, o sea, como en todas las profesiones, habrán médicos buenos, médicos malos y médicos lamentables, abogados, arquitectos, fontaneros, limpiadores, de todo hay. Entonces, claro, si a un director de un banco le llega una notificación de su delegación central en Madrid, Barcelona, donde esté, que la ventaja de las preferentes y no establece ninguna desventaja, pues también el hombre, de buena fe, llama a sus clientes que estime más oportuno y se lo vende porque es lo que le han manifestado por nota interna. Pero tampoco él pues ha tenido en cierta medida la cordura, ¿no? Pues de verdaderamente adentrarse en lo que le estaba vendiendo a esos clientes que a la postre se han convertido en enemigos y con toda la razón del mundo. O sea que yo creo que ahora mismo, para los señores telespectadores que estén viendo el programa, que hayan... pues vayan invertido en esas preferentes que se dirijan a las cortes de arbitraje, sobre todo. ¿Y dónde deberían dirigirse aquí en Las Palmas, por ejemplo, en Gran Canaria? Hombre, ellos podrían tener una primera toma de contacto. Ellos podrían dirigirse inicialmente a la calle Los Balcones, que es donde está
la presidencia del Tribunal Decano de Ánjar. Hay un cartel bastante importante, grande. Está en la calle del CAM. La calle de los Balcones. Exactamente, la calle de los Balcones, entre Vegueta y Triana. Uh-huh. Justamente, pues ahí se encuentra la central de arbitraje a efectos nacionales de Ánjar. Uh-huh. Y pueden preguntar por el presidente del Tribunal Decano, don Leopoldo Fernández, y él les puede remitir al arbitraje al que se han de dirimir. ¿Por qué? Porque este arbitraje, el de las preferentes, el propio gobierno de España ha designado a determinados árbitros para que diluciden esta realidad. ¿De acuerdo? Es decir, no cualquier corte de arbitraje puede adentrarse en el terreno de las preferentes, sino que están delimitadas. Uh-huh. Entonces, nosotros creemos que efectivamente podemos tomar cartas en ese asunto y cualquier persona que se sienta afectada en ese terreno pues puede ir perfectamente a la calle Los Balcones, en Vegueta, y preguntar por todo este tipo de consideraciones. Bien, y en el caso, por ejemplo, de que quieran hacerte alguna cuestión, en el caso tuyo, porque sí. Bueno... como árbitro y como asesor, ¿hay algún correo electrónico? Sí, yo estaría encantado de contestar cualquier consideración al respecto. Pueden remitirme un correo a Iván con B, que no se olvide. Iván con B. Tengo ascendencia vasca. Iván con B, @uriarteyasociados, en plural, .com. Vale. Y entonces pues ahí me hacen cualquier pregunta y yo lo dirijo a donde ellos, donde ellos lo consideran oportuno, sino donde deben ser dirigidos para que se trate esa problemática. Uh-huh. Bueno, se nos ha acabado el programa, estaríamos hablando, de todas formas hay cosas que volveremos a traer a Iván por aquí, sobre todo otros temas, a lo mejor laborales, que pueden ser interesantes, que está muy especializado Iván. Pero bueno, hoy yo creo que ha quedado claro la figura del árbitro, que no es de la Champions, como decía al principio, que no es un árbitro de fútbol, que es una figura importante y que va a ser muy importante en los próximos años, porque esa ley que es de 2003, que estaba por ahí aparcada, como casi todas las leyes españolas, que hay algunas que ni han echado a funcionar, sobre todo en el ámbito laboral, que hemos tenido aquí el foro laboral durante muchísimos años, y las leyes laborales había algunas que hasta que las desarrollaban pasaban años. Menos mal que es verdad que los jueces de lo social a lo mejor posiblemente son los más los más Robin Hood del derecho, y bueno, siempre han sido pues bastante, sí. Con respecto al trabajador, bastante, sí, son bastante pro trabajadores, ¿no? Sí, exactamente, bastante, sí. Pro trabajadores. Pero bueno, lo que decía, la figura del árbitro importante en estos momentos, y yo creo que, bueno, pues ahí está, como decía, esa figura, y el dirigirse y el hacer esos contratos y poner esa cláusula arbitral, pues eso le va a llevar pues mucho ahorro de tiempo, de dinero, y en mi caso, que en estos últimos tiempos parece que me ha tocado todos los números de suspensiones, de historias judiciales, pues bueno, sería uno de los que... Me pondría con el árbitro a buscarlo por ahí de alguna manera. Iván Uriarte, abogado, vicepresidente segundo de Ánjar, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Tendremos más ocasiones de tenerte, y sobre todo, bueno, gracias por esa información que yo creo que a más de un telespectador le ha venido muy bien esta noche. Bueno, yo encantado, y encantado de repetir cuando lo consideres oportuno. Gracias, Iván. A usted. Bien, pues con las últimas palabras de Iván Uriarte nos despedimos por hoy de este programa, que creo que ha sido muy interesante, y sobre todo a los señores telespectadores, que habrá más de uno afectado, incluso por las preferentes, bueno, pues les haya servido de información. Por nosotros nos sentimos satisfechos. Gracias por estar ahí, les espero, como no, la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre.